Estamos muy contentos de haber realizado las terceras jornadas de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En este contexto de crisis, de fragmentación de los lazos sociales, creemos fundamental un espacio de encuentro, de intercambio, de discusión a 40 años de democracia, en donde también las ideas de libertad, de justicia, de memoria se están poniendo en cuestión. Nosotros reivindicamos las luchas de los organismos de derechos humanos, las luchas ambientales, las luchas por infancias libres. Defendemos la ESI como un derecho fundamental de la ciudadanía. También trabajamos en pos de terminar con la violencia estatal. Es por esto que en estas terceras jornadas de la facultad trabajamos en 9 ejes temáticos con estas problemáticas, en donde se discutieron intensamente no solo los límites, sino también las posibilidades de esta democracia a través de la organización y el encuentro colectivo. Nuestra vida como una universidad pública está absolutamente ligada a esta causa, en la línea de todo un proceso de luchas en la que madres, abuelas, hijos, hijas nos siguen mostrando el camino de una continuidad lúcida y comprometida. Creemos que es no solamente fundamental, sino también necesario que las instituciones se hagan eco de los reclamos, las demandas y las propuestas de las organizaciones sociales. Es por esto que en estas jornadas hubo coordinaciones que estuvieron dialogadas por investigadores, docentes y estudiantes, del mismo modo que referentes sociales y políticos. Esto es un orgullo porque de algún modo también da cuenta de la referencia que tiene la facultad respecto a una institución que se hace eco de los problemas que están de algún modo dinamizando lo que significa la democracia. Una democracia que solamente es posible nutrirla y potenciarla con participación política ciudadana desde las aulas, desde el trabajo académico y desde las luchas sociales. Además de las mesas temáticas, trabajamos con otras propuestas. Presentamos un libro con las luchas de pueblos indígenas, un panel inaugural en donde de algún modo también quisimos poner en tensión las diferentes nociones de democracia respecto a las territorialidades de cada espacio y de cada tiempo, historizando las luchas por los derechos humanos en Córdoba particularmente. Y también, a través de la articulación con el Centro de Estudiantes, propusimos un stand de VIH para poder de algún modo encontrarnos y poder también sacarnos dudas y formarnos respecto a temas que a las juventudes les resultan fundamentales. Para nosotros estas jornadas son muy importantes. Expresan no solamente la actividad del programa, sino que expresan en general la preocupación en la facultad por la causa de los derechos humanos en sus diversos registros, el compromiso cotidiano de espacios académicos, de investigación, de gestión, de extensión, pero sobre todo expresan la necesidad de seguir politizando y militando a los derechos humanos en toda su amplitud, en la causa de la memoria, la verdad y la justicia, en las causas ambientales, en las causas ligadas a las comunidades aborígenes, en las grandes causas sociales, en búsqueda de una sociedad más justa, más igual, más digna de ser vivida.